every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't believe in goodness, honeys of the rose, flowers droop and sigh. No he hecho escuela de cinema, entonces no tengo una formación clásica de no he estudiado la estética del cinema, no he estudiado la manera de hacer un film. Como le he dicho antes, tengo una manera muy intuitiva y lo que más ha influenciado mi cinema es la televisión. Quiere decir que yo, cuando era chico, como mis padres trabajaban todo el día, la persona que se ocupaba de mi hermana y yo era la televisión. Y entonces yo he estado hinchado de televisión. Y sobre todo que en los años 60 y los años 70, cuando yo tenía 10 años, 11 años, 12 años, he visto mucho film americano. Yo creo que siempre yo podía quedarme delante de la televisión. Yo pienso que el cine club que había en la televisión y todos esos films en negro y blanco americano, que sea todos los grandes films de John Ford o los films de todo el gran cine americano de los años 50, tiene una gran influencia hoy en día sobre mi cine. Pero para decirte uno que me toca más que otro, vamos a decir, a lo mejor Fritz Lang, M. Le Maudit o La Nuit du Chasseur et La Noche del Cazador son films que todavía hoy en día tengo en la cabeza. ¿Estaba inteligible lo que he dicho? Bueno, ¿yo cómo hago para ver films en movies?